de las personas con discapacidad o diversidad funcional o de la sexualidad. O sea, la idea no es tematizar a la discapacidad, como dice Scliar, sino poder reflexionar acerca de cómo miramos, ¿no? Cómo miramos a los otros y poder interpelar esa mirada, los modos en que miramos y los lugares que son lugares de poder desde los cuales miramos. O sea, mirarnos y poner en tensión miradas normalizadoras. Recién Ruth decía matrices de pensamiento y acción. Esas matrices de pensamiento y acción están sustentadas por miradas normalizadoras que miran a nosotros, a esos cuerpos que no caen dentro de lo normal, y le ponen nombre y le ponen significado según, digamos, discapacitados, como decimos habitualmente, indígenas, negros, pobres, homosexuales, niños, niñas, niñes o mujeres, tratando de ubicar a esos cuerpos según se acercan más o menos a los parámetros del cuerpo normal que está asignado para el cuerpo del hombre blanco, occidental, adulto, heterosexual, de clase media y sin discapacidad. Me interesa pensar cómo la mirada normalizadora es una mirada capacitista, y cómo la posibilidad de despojarnos de esa mirada discapacitista o no, operan dentro de la escuela, operan en todos los ámbitos de lo escolar y particularmente en la enseñanza, y vinculado a la enseñanza, la forma en que la ESI pueda tener lugar en la escuela. Cuando trabajamos con otra compañera acerca de la mirada, tomamos algunos aportes de Castiblanco Ramírez, de Iván Castiblanco Ramírez, que parte de considerar a la mirada como un acto político, como un juego de representación, y decimos que cuando miramos no lo hacemos de un modo transparente, sino que esa mirada está cargada de prejuicios, está cargada de estereotipos, está cargada de representaciones que son construidas históricamente, culturalmente, y que de alguna manera hace que a priori sepamos qué es lo que vamos a mirar en una persona y puntualmente en un cuerpo con discapacidad. Digo que cuando sabemos que vamos a interactuar con alguien con discapacidad, necesitamos encontrar en ese cuerpo una señal o una marca que nos confirme la discapacidad y que nos confirme, o sea, nos confirme la discapacidad y automáticamente nos confirma el déficit. ¿Sí? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que no puede? Decimos que cuando interactuamos con una persona con discapacidad, miramos en principio y la mayoría de las veces casi exclusivamente su discapacidad. Me gusta leer una cita de Nadia Heredia, que dice: el cuerpo discapacitado, desde algunas miradas sociales, pareciera poder expresar solo el lenguaje de la pasividad, cuando no de la lástima o la piedad. El cuerpo del pobre pareciera expresar el lenguaje de lo humanamente denigrado. Es socialmente esperable que los cuerpos que denuncian la pobreza porten la voz de la violencia, cuando no directamente de la delincuencia. Entonces, eso es lo que miramos a priori, y cuando estamos ante una persona con discapacidad o diversidad funcional, miramos la pasividad, miramos la lástima, o pasamos a mirar la perversión, el no control del deseo y demás. Dice Iván Castiblanco: miramos prejuiciosamente, miramos manchando con la mirada, incluso si no queremos hacerlo. Decimos que mira, esto ocurre porque no miramos desde cualquier lugar. O sea, la mirada aparece como una práctica relacional y miramos desde los lugares de clase,
clase, de raza, de etnia, de género, de sexualidad y también con relación a la capacidad. Digo, cuando hablo del capacitismo, lo pienso como un sistema de relación que mira si existe o no existe la capacidad de realizar algo. Cuando miramos, lo hacemos desde esos lugares que ocupamos en ese entramado de sistemas de relaciones, de sistemas de opresión. Entonces miramos como sujetos sexuales, de género, de raza, de lengua, de clase, y miramos porque nos ubicamos en el lugar de no tener discapacidad, ¿sí? O sea, en el lugar de ser capaces sería. Y esa mirada construye sistemáticamente normalidad y anormalidad. O sea, estás en un lugar de la normalidad si tenés la capacidad y de la anormalidad si no tenés la capacidad. Al ser una mirada capacitista, se sigue centrando en el déficit, por más que actualmente hay otros enfoques que miran la discapacidad, incluso el modelo social de discapacidad, que es el que sostiene la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero lo que sigue predominando es la mirada sobre el déficit. Y el déficit, que es sostenido por un paradigma médico, biológico, se inscribe en el cuerpo, digamos, en el plano biológico, fisiológico, psíquico del cuerpo, dejando en segundo plano, o a veces sin tener en cuenta, las condicionantes sociales que construyen la discapacidad. A lo mejor sobre esto podemos volver para quienes digamos, son parte de la educación especial, es algo que manejamos, pero a lo mejor resulta complejo si no lo tenemos un poco pensado. Al inscribirse el déficit en el cuerpo y en el plano biológico, lo que hace la mirada central en el déficit es responsabilizar a ese sujeto, a esa sujeta, por lo que le falta o por lo que no puede. Entonces nos quita la responsabilidad de actuar sobre eso. Digo, en un niño, una niña, un niño adolescente con discapacidad, cuando el déficit está centrado en la falta de capacidad de aprender, podemos pensar un niño con o niña con discapacidad intelectual, se lo responsabiliza a ese niño por no aprender. Entonces, ¿para qué le voy a enseñar a alguien que no va a aprender? Entonces...